¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Hay un proyecto que venimos trabajando, que es el proyecto final de un curso de Java Web básico para el que recién arrancan los conceptos web con Java, que tiene que ver con JCP, JPA, clases, servlets, la conexión entre todo, la conexión con la base de datos y todo esto. Ya hicimos una primera parte de este proyecto donde hicimos el planteo básico de la interfaz gráfica. Hicimos el planteo básico del diagrama de clases y más o menos con esa interconexión entre las capas fue lo que nos quedamos la última vez, la última clase, ¿sí? La idea de hoy, cuento de vuelta para los que llegaron más tarde, es como estoy un poquito cansada, no estoy del todo con las luces hoy como para hacer 4 o 5 horas de stream como a veces nos pegamos. La idea de hoy es continuar con el proyecto, enfocarnos a lo que es la parte de la conexión de base de datos con JPA y ORM, hacer todo lo que son los mapeos, ese tipo de cuestiones para que logremos que todo lo que tenemos, porque acuérdense que tenemos herencia, acuérdense que tenemos un montón de relaciones raras, que vamos a tener que lograr que quede bien en nuestra base de datos. Bien, entonces todo eso es lo que vamos a ver hoy. A ver, ahí estamos. Bien, se ve bien, ¿no? Medio chiquito por la resolución, pero se ve, que es lo importante. Bueno, va a estar acá, como siempre saben, la nubecita de Don Web Cloud, que es nuestro sponsor en el canal y que si quieren participar por un servicio cloud de ellos de 3 meses y pueden participar al sorteo y tienen el link para inscribirse al sorteo y que sorteamos uno por mes y también tienen la posibilidad de llevarse 30 días gratis de prueba de cualquier servicio de un web con el código todo code todo junto. Así que eso se los cuento, el que está interesado puede tenerlo en cuenta. Bien, les cuento para los que están llegando ahora y dicen, Luisina, ¿qué es este proyecto? Les voy a mostrar la primera parte de lo que ya tenemos hecho de este proyecto. Básicamente es un consultorio odontológico, ¿sí? Donde tenemos distintas entidades. Les voy a mostrar también, a ver si tengo a mano acá. Acá tengo. A ver, ustedes están viendo mi carpeta, estoy viendo si tengo acá el UML. No, no lo tengo acá. Lo tengo en vivo. Se los voy a mostrar. A ver. El UML que armamos el otro día todos juntos. Esperen que pongo, entro a Droidio. A ver si me aparece entre mis últimos proyectos. Acá está, se los voy a mostrar. El UML aproximado que habíamos armado. Sí, pues yo sé que hay mucha gente que va a estar medio perdida y va a decir, Luisina, ¿qué es esto? Les voy a mostrar. Porque esto es lo que vamos a necesitar hoy. Ahí va. Esto va a ser lo que vamos a necesitar hoy. Perdón por que esté todo claro, pero en Droidio está todo en claro, así que lo dejo así. Este es el planteo que hicimos la última clase que trabajamos con esto, así que vamos a hacer un repasito. El planteo tenía que ver con, como les dije, una clínica odontológica, donde teníamos odontólogos, pacientes, responsables de pacientes y secretarios. Básicamente, el odontólogo podía tener ciertos horarios donde trabajaba, ¿sí? Horarios ya específicos como una agenda, ¿sí? Los pacientes podían tener turnos con un determinado odontólogo, ¿sí? Por lo cual un odontólogo podía estar en varios turnos al mismo tiempo. El paciente, ¿sí? En caso que sea menor de edad, tenía una persona responsable, mamá, papá, hermano, lo que sea, responsable de él. Y las secretarias o los secretarios eran los encargados de dar de alta los turnos, de dar de alta todos los datos de los odontólogos, de los responsables, de los pacientes, toda la parte administrativa. Y tanto secretarios como odontólogos son los únicos que pueden acceder al sistema, por lo tanto son los únicos que tienen usuario en el sistema, ¿sí? Todo esto que ven acá es el planteo en UML, ¿sí? Que hicimos la clase pasada. ¿Por qué les digo que la dificultad va a estar en la parte de la herencia? Porque utilizamos una clase persona como base y dijimos que odontólogo, paciente, responsable y secretario, como son personas, iban a heredar justamente de persona. Así que acá se va a empezar a dificultar un poquito a nivel código, ¿sí? Para los que quieran ver qué estuvimos haciendo ya las clases pasadas, estuvimos haciendo, les voy a ejecutar. Acá está. Esto llegamos a hacer, ¿sí? La semana pasada, antepasada ya, que es básicamente el menú de odontólogos. Esto hicimos de frontend, ¿sí? Con JCP y una plantilla
para ver y alta de odontólogos, y lo mismo hicimos para pacientes, ver pacientes y alta de pacientes, ¿sí? Son los dos menús que armamos. Acá arriba agregamos el loguito de un dientito, pusimos consultorio odontológico y estuvimos un poquito modificando la plantilla que teníamos, ¿sí? Que acá obviamente esto vamos a sacar, esto después vamos a ir sacando, vamos a ir puliendo y personalizando. Pero básicamente esto es lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? Y también lo que hicimos fue armar todo esto que vieron recién en el UML, pero a nivel código, ¿sí? Hicimos todo el planteo de odontólogo, por ejemplo, que un odontólogo va a tener una lista de turnos, que un odontólogo va a tener un horario, que un odontólogo va a tener un usuario. Hicimos todo el mismo planteo del UML, pero a nivel código, ¿sí? Entonces, ¿por dónde vamos a seguir hoy? Como ya tenemos parte de la interfaz gráfica hecha, tenemos parte de lo que es el modelado de datos hecho, me gustaría empezar a modelar un poquito lo que es la persistencia. Es decir, empezar a persistir un poco, ¿sí? Hasta ahí se entendió el resumen para la gente que por ahí no está al tanto de lo que venimos haciendo. La pregunta que solo va a surgir en el chat es, ¿dónde podemos ver la primera parte? La primera parte la pueden ver en YouTube. Ponen proyecto Java Web, todo code, parte 1, salta al toque en YouTube. Van a ver toda la explicación de la primera parte, paso a paso, qué hicimos con el código, cómo planteamos el UML, todo completito, ¿sí? Y también, si quieren el código después de todo esto, cuando terminemos de solucionar todo, yo voy a subir el código al repositorio de GitHub de todo code y va a estar completito de punta a punta para que lo puedan comparar. La idea igual acá es que ustedes vayan haciendo el paso a paso, que le vayan dando seguimiento. Entonces después ustedes, cuando terminan de hacer todo ya codeando ustedes, que es la mejor forma de aprender, comparan con el resultado que logramos y ven lo que va saliendo. ¿Ok? Perfecto. Comparto mi pantalla. Ahí está. Para los que quieran preguntar qué servidor de base de datos estoy utilizando WAM Server, ¿sí? Y vamos a phpMyAdmin en este caso y vamos a crear una base de datos nueva para este ejemplo. Epa, root vacío. Ahí está. Fíjense, tengo una base de datos nuevita, un server nuevito porque había formateado la compu. Así que vamos a hacerlo de cero. Voy a crear una nueva base de datos que va a ser, vamos a llamarle clínica odonto. ¿Sí? Clínica odonto. Ahí está. Acuérdense acá, UTF-8. Acá vamos a buscar UTF-8 Spanish. Ya me pasé. Creo que... No, me parece que no está. Debe ser la versión nueva que bajé. No pasa nada. Vamos a hacer con UTF-8 MB Spanish. A ver si encontramos. Acá está. UTF-8 MB4 Spanish. Vamos a ocupar este y listo. Yo creo que es porque actualicé al formatear y actualizar. Cambié la versión más nueva. Así que probablemente sea por eso. Ahí está. Perfecto. Ahí ya tengo mi base de datos creada. ¿Sí? Clínica Odonto. Hermosa, lista, bella, preparada para todo. ¿Sí? Así que... dicho esto, repito, estoy usando WAM Server, ustedes pueden usar XAMPP, el que ustedes quieran. Voy a dejar preparada la base de datos. Ahora, me voy acá. Tenemos que empezar con los mapeos, pero acá tenemos la particularidad que nuestros mapeos van a ser un poquito complejos. ¿Por qué? Porque tenemos herencia. Entonces vamos a tener algo raro. Voy a mostrarles primero, vamos a ver primero lo difícil. ¿Qué va a ser? ¿Con odontólogo? Con paciente, ¿sí? Vamos a poner un poquito más grande, si ustedes ven mejor. Con responsable y secretario, ¿sí? Estas cuatro clases, junto con persona, que es su clase mamá, ¿sí? Van a tener un tipo de mapeo muy particular, que es el mapeo de herencia, ¿sí? Para eso se utiliza un annotation especial que se llama inheritance, que significa... herencia, justamente. ¿Qué problema tiene el inheritance? Que tiene distintas formas de aplicar. Una de ellas es que la clase madre también persista. Otra es que solo persistan las clases hijas sin tener en cuenta la clase madre. Y otra es que persistan las clases hijas teniendo en cuenta los datos que heredan de la clase madre, ¿sí? Pero sin que la clase madre persista. Y esa es la que vamos a ocupar nosotros, que es un poquito la más compleja. ¿Qué vamos a hacer entonces con todo esto? Vamos a empezar nuestro mapeo. Vamos a ir a la clase madre, primero que todo, que es persona. ¿Qué característica dijimos que tiene en este caso persona? Que persona
No queremos que persista como tabla, pero sí que nos sirva de plantilla para las clases hijas. Entonces, nosotros vamos a hacer el mapeo de la siguiente forma. Vamos a mapear como que persona fuera una entidad, aunque después no le hagamos la persistencia como entidad como tal, ¿sí? Vamos a decir que es una entidad. Ahí está, vamos a importar las dependencias que necesitamos. Y vamos a ocupar inheritance. Y vamos a poner que la estrategia de herencia, ¿sí?, es igual a inheritance type table per class, que es la que vimos recién. Obviamente vamos a tener que importar el tipo de herencia. Y acá no sé si... ahí está. Ahí está, importamos los dos. Fíjense, con esto estamos diciendo que va a crear una tabla por cada clase hija que tenga. Por supuesto, acá vamos a tener que marcar si va a tener una idea autogenerada o no. Y acá, ojo, que esto es muy peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque después en cada una de las hijas tenemos que ver cómo hacemos el mapeo también. Y ahí se complica, ¿sí? Acá tenemos que ser muy, muy cuidadosos con lo que hacemos, gente. ¿Por qué? Porque cuando ocupamos esta estrategia de herencia, ¿sí?, casi siempre la ID tiene que estar en la clase madre o padre. Y nosotros habíamos hecho el planteo de que la ID esté en las clases hijas. ¿Ok? Habíamos dicho que el odontólogo tenga su ID odontólogo. Habíamos dicho que el paciente tenga su ID paciente. Habíamos dicho que el secretario tenga su ID secretario. ¿Alguien trabajó alguna vez con herencia y sabe cómo va en este caso? Con herencia y JPA. Yo voy a hacer muchas cosas a prueba y error. Me voy a equivocar, voy a hacer cosas mal. La idea es que juntos ustedes vayan viendo las cosas que vamos a ir haciendo. Les muestro entonces yo cómo hacemos en este caso. Ok. Lo que dice la teoría es que si utilizamos table per class, la ID tiene que estar en la clase madre. Es decir, como todos van a heredar, tanto odontólogo, paciente, secretario y responsable, van a heredar oportunamente de persona, es una mala práctica, y por eso en la clase pasada como que traté de hacer ahí medio un centro, a ver si le encabezaba y nadie lo cabeceó, de que cada uno tenga una ID particular, siendo que pueden heredar, en caso que utilicen la misma metodología para generar la ID, pueden heredar de la madre sin la necesidad de cada uno tener que especificar una forma diferente de generación de ID. Al heredar el atributo ID, vamos a ponerlo en persona, odontólogo, paciente, secretario y responsable van a tener la misma estrategia de ID, la misma estrategia de generación y no vamos a tener código duplicado. ¿Se entiende? Esa es la principal idea de utilizar esta estrategia. Entonces, esto que hemos hecho en la clase pasada, yo les dije, ¿le ponemos una ID a cada uno? ¿Qué hacemos? Por ahora vamos a dejarlo comentado. Ya van a ver a qué me refiero. Vamos a dejar comentado y vamos a dejar comentado también los getter y setters de las ID de todas las clases que veníamos utilizando, ¿sí? Acá tengo el constructor, lo voy a hacer volar también. Y vamos a hacer toda la corrección para adaptar a esto. Quédense tranquilos que ya van a ver por qué lo estoy haciendo. Quédense tranquilos. Esto, como ya lo vimos, gente, ya lo hago automático, ¿sí? Perfecto, ¿eh? Este era... ahí está. Bien, se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Exacto. La ID se va a convertir en la primary key de las cuatro tablas cuando va la persistencia JPA. Porque lo toma de esa forma. Siempre toma de la clase madre. ¿Bien? Ahora vamos por detalle. En caso que no hubiera una herencia directa, podemos hacer una especificación de una ID más, pero va a ser difícil persistir con JPA una doble clave primaria. Bien, por eso es que les voy a mostrar esto, que es la forma más sencilla. Bien, de vuelta voy a hacer lo mismo con paciente. Voy a sacar la ID que tengo acá. Voy a sacar esto. Voy a sacar su getter set de ID. Voy a borrar todo y voy a hacer de vuelta acá el constructor con sus datos y con el super. Voy a hacer lo mismo con secretario, ¿sí? Y van a ver cómo ahora va a heredar la ID. Voy a comentarlo acá. Ahí está todo lo que es ID.
y voy a crear un nuevo constructor. Acuérdense que esto lo hacen rapidísimo con al-insert, gente, ¿sí? Como son cosas que ya vimos, lo estoy mostrando rápido. Perfecto. Y lo mismo con responsable. Le vamos a sacar la ID responsable. Vamos a sacar el constructor, los getter y setter con ID. Y vamos a poner acá el constructor que corresponde. ¡Perfecto! ¡Listo! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar en persona, ¿sí? Int ID. ¿Ok? Y vamos a hacer que esta ID que acabamos de agregar sea la ID de la clase en cuestión. Y vamos a hacer que tenga una estrategia de generación. ¿Se acuerdan? Lo que vamos a tener acá entonces es ahora generated value y vamos a poner la estrategia que queremos utilizar. En este caso, con la estrategia que vamos a utilizar, ¿qué estrategias tenemos? Auto, identity, sequence o table. En este caso yo voy a elegir identity para que vaya haciendo que el ID sea secuencial una con otra. De esta forma, gente, ya tendríamos todo pipí cucú. No del todo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un date. Cuando tenemos un date, también tenemos que hacer el mapeo correspondiente. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo se hace el mapeo de un date? Si no se acuerdan, me dicen y yo lo muestro. ¿Sí? Acuérdense, sí, tenemos local date también. Perfecto. Pero ahora que vamos a trabajar con date, ¿se acuerdan cómo se hace? ¿O quieren que les muestre? ¿Les muestro si no perdemos tiempo? ¿O se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuál es la notation? ¡Temporal! ¡Muy bien, Romy! ¡Mirá, Romy! ¡Está a full! ¡A full, Romy! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Romy! ¡Me ha sorprendido! ¡Exacto! Tenemos una notation especial que se llama temporal y a la que le tenemos que agregar, entre paréntesis, el tipo de temporalidad que estamos usando. ¿Sí? Si es una fecha, si es una hora, o qué es lo que vamos a necesitar. ¿Sí? En este caso tenemos que poner entonces temporal type punto, en este caso date, porque es una fecha. Importamos y ahora queda mapeada la fecha. Esto va a hacer que después la fecha en la base de datos tenga el formatito día a día, mes a mes, año a año. ¿Sí? Entonces, nuestra clase persona, que es nuestra clase madre, ya tiene que es una entidad, igual no va a persistir porque hicimos la estrategia table per class. ¿Sí? Hicimos que tenga una ID que va a ser la misma para todos sus hijos, o sea, cada uno va a tener su propio número de ID, pero van a utilizar la misma estrategia de generación y el mismo atributo para generar. ¿Sí? Bien, y con esto entonces mapeamos la clase madre. Pero ahora viene el show de empezar a mapear las clases hijas, que no es tan difícil, porque únicamente vamos a tener que establecer que son entidades. ¿Sí? Vamos a tener que decir que esto es una entidad. ¡Epa! Que ontólogo es una entidad. ¿Sí? Vamos a decir que paciente es también una entidad. ¡Epa! Entity. Ahí está. Vamos a tener que decir que secretario es una entidad. Ahí está. Y vamos a tener que decir que responsable es una entidad. ¿Sí? Todo con el mapeo correspondiente. Guardamos todo y fíjense que en ninguna de las entidades todavía, acá sí nos está reclamando en las relaciones, pero ninguna nos reclamó ID. Fíjense. No nos pidió ninguna la ID. ¿Por qué ninguna nos pidió la ID? Porque ya está tomando por la herencia de que tiene un ID correspondiente. Esa es la ventaja de estar utilizando esta estrategia acá, que es la table per class. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Ahora, ¿nuestro mapeo terminó acá? No, entre persona y sus hijos, ¿sí? Que es esta parte del UML que les voy a mostrar, que es esta partecita. Sí, ya terminamos, ¿ok? Toda esta relación ya está hecha. Pero ahora falta las relaciones de cada clase con las otras. Y acá empieza el show de los mapeos, gente. Por eso les dije que iba a ser una clase complejita. Y me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar muchísimo acá. Así que hay que ir haciéndolo
con paciencia. Pero hasta ahí vamos entendiendo qué es lo que estoy mapeando, por qué no tuve que mapear ID en todo. Eso se entiende, ¿no? ¿Para cuándo Lombok? Ya hay un curso completo con Lombok y todo, F1812, ¿eh? En la Academia de Togokou. Entonces, dicho eso, vamos ahora a continuar con el resto de las relaciones, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que odontólogo iba a tener una relación one-to-one con un usuario y una relación también one-to-one con un horario. Fíjense, por eso es importante hacer el planteo. Venimos acá, odontólogo tiene un uno-a-uno con usuario y tiene un uno-a-uno con horario, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mapeo correspondiente. En usuario vamos a poner one-to-one. Ok, vamos a importar. Y lo mismo vamos a hacer con horario, one to one. Perfecto. Ahora, acá viene la complejidad porque lista turnos, ¿sí? Es un one to many. ¿Por qué? Porque un odontólogo puede estar en muchos turnos. El mapeo general siempre, gente, es one to many. Pero acá tenemos un agregado más en el one to many que tenemos que tener en cuenta. Que las relaciones pueden ser unidireccionales o bidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un one to many desde odontólogo hacia turno y que únicamente odontólogo conozca los turnos que tiene, o puedo ser bidireccional y es que odontólogo conozca sus turnos y los turnos conozcan quién es su odontólogo. En ese caso es bidireccional. Por defecto en JPA, si ustedes solo dejan así el one to many, lo que va a pasar es que lo va a trabajar como en muchos casos como que fuera un many to many, lo cual es rarísimo, y les va a crear una tabla intermedia de relación. Nosotros no necesitamos la tabla intermedia de relación, sino que necesitamos que esto esté mapeado y que se genere después en la base de datos la foreign key del lado de turnos. O sea que los turnos sepan quién es su odontólogo asignado también. Acuérdense que en las bases de datos, el 1 a N, la foreign key va del lado de la N. Es decir, en este caso, en el lado de turnos. Pero en las clases, cuando hacemos las relaciones de clases, la lista o la collection que hace la relación va del lado del 1. Es al revés a base de datos. Entonces, para que exista esa bidireccionalidad, es que tenemos que agregar unas cositas más, unos parámetros más al one to many. Pregunto al chat, ¿se acuerdan cómo se hace el map by? Va pregunta para David, que sé que estaba bastante al tanto. Para varios que estaban bastante al tanto. Map by, nombre de la relación. Muy bien, Ronin, pero hay alguito más. Bueno, a ver, lo voy a mostrar yo. Pero está bien lo que están diciendo en el chat. Ok, del many. Muy bien, Romy. En realidad, ¿cómo vamos a hacer que sea bidireccional? Vamos a hacer que esté de los dos lados, ¿ok? Lo que yo voy a hacer acá, primero y principal, lo más importante, ¿sí? Es del lado del one to many, estamos para ahora del lado del one, es marcar el map by, es decir, por qué va a estar mapeado nuestra relación. Vamos a poner map by y le voy a poner un nombre a la relación que yo quiero que tenga. Por ejemplo, en este caso vamos a llamarle turn, de turno, ¿sí? ¿Qué problema hay? Map by significa mapeado por, es decir que va a ir a turno, a la clase turno, y va a buscar algo que se llame turn, ¿sí? En este caso, ¿hay algo en turno que se llame turn? No, no hay nada. ¿Pero yo dónde estoy parada ahora? Yo estoy parado del lado del 1. Entonces, para establecer del lado de la N, yo tengo que ir a turno en este caso. Y si vamos a turno, fíjense, yo no tengo ninguna referencia a odontólogo. Ninguna. Absolutamente ninguna. Por lo cual, lo que se suele hacer es lo siguiente. Vamos a crear un atributo de odontólogo. Y vamos a llamarlo, yo lo voy a llamar en este caso odonto. Pero ojo, tengan cuidado con esto.
Yo puse de este lado que la relación acá o que lo que tiene que mapear es turn. ¿Por qué esto estaría mal? Y este es el error más común y por eso lo quiero remarcar. La mayoría pone acá un nombre que represente el menu, o sea, con quién está relacionando, con qué tabla está relacionando. Y en realidad, este one to many que estamos haciendo acá, si bien es un mapeo de una lista de turnos, pero del lado del many, es decir, del lado de turno, yo necesito poner un objeto de esta clase, de odontólogo, para que se relacione. Entonces el nombre acá que yo tengo que poner es el nombre que yo le haya puesto al objeto de esta misma clase. Sé que va a ser re complejo lo que estoy diciendo, pero ahora van a ver a qué me refiero. Que acabo de poner. ¿Por qué? Porque si no va a mapear con algo que no tiene nada que ver. En este caso entonces, gente, yo creo que un objeto odonto, de odontólogo. Este objeto odonto va a ser el que va a ir acá en el map by. Entonces, le digo, la relación es 1 a n. Vas a tener una lista de turnos. ¿Cómo hacemos el mapeo? Mediante el objeto odonto que tenés del otro lado de la relación. Y del lado de la n, donde está el odonto, le vamos a decir que esto es una relación many to one. Es decir, muchos a uno. Vamos a decir, profe, pero acá ya me perdí. Fíjense el detalle. Les muestro en el UML. Acuérdense que es una relación bidireccional. Yo estoy diciendo, un odontólogo tiene muchos turnos. Si leo de odontólogo hacia turno. Pero si leo de turno a odontólogo, yo tengo muchos turnos, pertenecen a un mismo odontólogo. ¿Qué relación tengo? N a 1. Y acá tengo 1 a N. De acá tengo one to many y de acá tengo many to one. En ese caso mi relación va a ser bidireccional. Por eso es que del lado del odontólogo pongo el one to many y ahora del lado del turno voy a poner el many to one. Del lado del odontólogo donde está el one to many, la relación es mediante una collection. Del lado de turno, que es la relación al revés, el many to one, es mediante un objeto. Es complejo, pero van a ver que tiene sentido. ¿Qué más tengo que agregar acá además del many to one? Y esta es la parte más difícil de las relaciones cuando son muy grandes. Lo que tengo que agregar acá también es join column. ¿Qué significa esto? Este va a ser el nombre que va a tener en este caso, ¿sí?, la relación o la foreign key o lo que sea que voy a tener entre medio. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso va a ser... Fíjense si yo pongo acá ID turno. Fíjense. ¿Qué problema tengo acá? Este ID turno va a coincidir su nombre con este ID turno que está acá. ¿Qué puede pasar acá? Que reviente todo. Básicamente. Pero lo voy a dejar mapeado así. Y vamos a ejecutar y vamos a ir viendo los errores que aparecen. ¿Por qué? Porque quiero enseñarles a identificar los errores también, que es algo que me estuvieron pidiendo en stream pasado. Me dijeron, profe, quiero empezar a identificar los errores, quiero que, bueno, que se entiendan los errores. Bueno, vamos a hacerlo así. Lo voy a dejar así por ahora. Y ahora, cuando ejecutemos, van a ver cómo van a ir saltando distintos errores. Escucho borroso, dice. ¿Cuánto silencio? No, no, yo paré el chisme y la gente se fue. Es así, yo ya conozco ya esto. Pero bueno, hay que agarrar la pala de vez en cuando. Es así. Ahora, vamos a aprovechar entonces. Odontólogo ya está mapeado. Perfecto. Ahora vamos a ir a paciente. Paciente dijimos que es una entidad. Paciente tiene una relación con un responsable. Que la relación va a ser one to one. Esta es fácil. Marcamos one to one, listo. Y también paciente tiene, a ver qué pasó acá, no me agregó el one to one. A ver. Ah, está loquito nomás que no actualizó, me quedo tranquila. Ya va a desaparecer. Y tiene un one to many, también, con lista turnos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en lista turnos también, gente? Agregar una relación, como hicimos en odontólogo. Vamos a tener que agregar una relación también con paciente. Entonces, fíjense, voy a copiar exactamente lo mismo acá.
Gracias por empezar a seguirnos a toda la gente que nos está empezando a seguir, en este caso a Clock 10. Vamos a agregar acá MapBuy y le voy a poner, en este caso, Pacien, por ejemplo. Ahora, vamos del lado de turno. ¿Y qué vamos a agregar acá? Vamos a agregar Private, Paciente, Pacien, le puso Pacient. ¿Qué le puse? Pacien, ok, para que coincida con la relación. Y vamos a mapear de la misma manera que mapea acá. Y acá fíjense, gente, acá se van a dar cuenta por qué acá no puede ir a ID turno y ID turno. Fíjense, ¿cómo voy a tener dos campos que se unen que van a tener el mismo nombre? Con esto ya van a ver que van a ir saltando errores, ¿ok? Le voy a poner ID turno 2, pero a poquito van a ir viendo qué es lo que surge. Ya van a ver, pero ya haciendo esto se dan cuenta de que está mal poner esto, porque tendríamos 3 ID turno. Y ahí es donde se complica. Con esto, vamos a paciente. Paciente, no hagan caso a esto porque ya está desapareciendo el error, pero igual aparece. No sé por qué aparece el subrayado, ya se va a ir. Con esto ya tenemos también mapeado paciente. Así que vamos a cerrar odontólogo que ya está, paciente que ya está. Vamos ahora a secretario. Secretario sencillito, por suerte. Solo tiene one to one a un usuario. Perfecto. Y por último vamos a responsable. ¿Qué responsable? Por suerte, gente, súper sencillo. No tiene nada para agregar, no tiene más relaciones, así que golazo. Ahora vamos a empezar. Vamos al UML. Ya tenemos listo persona, odontólogo, paciente, responsable y secretario. Nos quedan mapear turno, horario y usuario. Antes de pasar a turno, horario y usuario, pregunto hasta acá. ¿Hay alguna duda? Que sé que seguro muchas. Pero, al menos para seguir avanzando, ¿se entiende la idea, el planteo que estamos haciendo? ¿Y cómo me rompes la cabeza? Es la idea. Mirá cómo Romy está on fire, ¿eh? Se nota que Romy está on fire. Esta es la parte más aburrida, porque estamos en la parte del oscuro backend. Pero sé que a muchos de ustedes les gusta la lógica. Así que bueno, como les dije recién, entonces, toda esta parte ya está. Vamos ahora a turno, vamos a horario y vamos a usuario, ¿sí? Vamos a turno primero, que obviamente vamos a marcar como una entidad, ¿sí? Ahí está. Vamos a marcar también la ID de turno, que es acá. Y vamos a marcar también, ahí está, el generated value. Y vamos a poner que la estrategia sea identity. Perfecto. Y también tenemos una fecha dentro de turno, así que vamos a mapearla como temporal. Y vamos a poner temporal type date, para que sepas una fecha. Fíjense qué asco, les muestro así, cómo turno quedó súper requete contra mapeado. Tiene mapeos por todos lados. Pero fíjense cómo de a poquito va a tomar forma. Acá va a saltar error, casi 100% seguro, pero quiero que salte error, ¿ok? Turno ya está. ¿Qué nos falta? Ahora ya ven las partes más fáciles. Nos falta usuario. Que usuario no tiene relación con nadie. Usuario sencillito. Entity. Acá. Perfecto. ID. Que sencillito. Generated value. Vamos a agregar generated. Pero esperen que no me está tomando el comando. ¿Por qué no me toma? ¡Qué rebelde que está! A ver, generated. Ahí está, ahora sí. No sé por qué no me quería tomar. Estrategia. Robert Urrieta te compró 7 cafecitos. Muchísimas gracias, Robert. ¿Qué dice? Un tele por cada 1000 seguidores. A ver cuándo llegamos a las 7000. ¡Qué grande, Rod! Ojalá algún día lleguemos a esa cantidad. Muchísimas gracias. Pasaste este regresitos. Muchísimas gracias por colaborar con el contenido, Toco. De verdad, yo agradezco muchísimo a la gente que lo hace. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bien. Estrategia entonces acá también. Strategy.
Ahí está. Identity también. Y usuario no tiene nada raro. Fíjense que usuario era súper sencillito como entidad. Listo, guardamos. Ya está. Ahora, ¿qué nos quedó? Horario. Que horario también es súper sencillo, gente. No nos compliquemos. Entity. Perfecto. Vamos a agregarle la ID. Perfecto. Y vamos a agregarle. Ahí está. Listo. Perfecto. Ya está. Con esto cierro la última clase. Ya mapeamos o hicimos todo este mapeo. De todo este planteo que tenemos acá. Obviamente que puede fallar. Pueden haber errores. Tenemos el planteo inicial. Ya vamos a ir viendo cómo sale todo esto. ¿Bien? Antes de todo eso, tenemos que configurar varias cosas. La conexión de la base de datos, la unidad de persistencia y agregar nuestras clases, entidades que mapeamos, a la unidad de persistencia y crear los JPA controllers. Todo eso vamos a hacer ahora a continuación. Pero a ver, pregunta a grandes rasgos. ¿Se entendió lo del mapeo? Por más que yo sé que la parte de las relaciones, el one to many, el many to one, es súper complejo. Yo sé que da 25.000 vueltas y que no es muy fácil de entender. Pero al menos la idea del planteo que estamos haciendo relaciones y eso sí se entiende. Entonces, dicho esto, perfecto. Ya terminamos los mapeos. Vamos a crear la conexión de la base de datos. Vamos a services, databases, new connection. Y fíjense acá, que acá me encanta porque vamos a arrancar de cero porque yo tengo formateada la PC, así que no tengo absolutamente nada. Fíjense acá abajo, me dice driver file is missing, download from, ta 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 ta, metí donde download lo puedo bajar, si lo quiero bajar de forma manual, ¿ok? Pero si yo no lo quiero bajar de forma manual, yo lo puedo bajar también, ¿sí? Acá lo voy a poner, ahí. Con Maven, ¿sí? Yo acá en dependencies, puedo poner add dependency, puedo buscar acá MySQL, ¿sí? Y ya me busca en todos los servidores, ¿sí? De JDK y demás que hay, me va a buscar todas las versiones que hay de MySQL. Yo voy a buscar obviamente el oficial, que es esta, MySQL Connector, de Maven, y voy a elegir la 8.0.33, ¿sí? Cuando ponemos add, lo que hace es empezar a descargar la dependencia. Fíjense que ahí se puso a descargar y demás. Ahí vamos a esperarlo un ratito. Fíjense que acá abajo está cargando. Ah, ustedes no lo ven porque está mi imagen. Pero ahí abajo está cargando, ¿sí? La barrita azul. Voy a ponerlo a Don Web acá. Acá vamos a ponerlo a Don Web. Ahí está. Ahí, lo puedo poner acá, ahí queda justito, miren. Ahí. Espectacular. Ahí queda justo con el fondo negro. ¿Qué está haciendo acá? Bueno, está justamente descargando la dependencia. A ver si lo tengo acá o acá. Acá. ¿Ven? Ahí está. Ahí terminó de descargar la dependencia. Y ahora cuando yo vaya a services, fíjense. Epa. Y ponga new connection. Igual me dice que no encuentra el driver de MySQL. Y ustedes si le ponen add, les lleva una carpeta como para agregarlo manualmente. Y esta es una pregunta que me hicieron muchísimo. Las dependencias que nosotros descargamos, acá les voy a mostrar, por ejemplo, MySQL Connector. Si ustedes ponen Properties, ¿sí? Acá les tira dónde descargó la dependencia, ¿sí? Y todo lo que son dependencias, repositorios, están en esta carpeta, si tienen Windows, a ver si lo puedo poner más grande. Ah, no, al menos ahí, que se llama M2. Está dentro de C2 puntos o el disco C donde ustedes tengan Windows, Users. Por ejemplo, en mi caso se llama Luisina User, M2, Repository, y ahí encuentran todo el repositorio. Ustedes pueden copiar y pegar esta URL que les da acá, completita, ¿sí? Y cuando van a agregar acá la base de datos, ponen New Connection, Add, y acá lo que van a poner es esa URL. Ustedes le ponen a Open, y ahí automáticamente les va a tomar, ¿sí?, la URL de la dependencia que se acaban de bajar con Maven. Entonces no tienen que bajar manualmente, guardar en una carpeta quién sabe dónde, asociar, hacer cosas raras, sino que ya lo dejan acá seteado. Entonces el próximo proyecto que hagan, ya saben NetBeans que en esa carpeta está el driver de MySQL y no corren el riesgo de que sin querer lo eliminaron o lo que sea, ¿sí? Bien, hecho esto,
Ahora tenemos que hacer la configuración de la base de datos, ¿sí? De la conexión. En mi caso, el host, el localhost está perfecto y la base de datos es la que creamos hoy cuando recién arrancamos. ¿Se acuerdan? En mi caso, voy a volver a entrar, es esta, Clínica Odonto, ¿sí? Vamos a copiar y pegar en la misma que creamos hoy, la voy a poner acá. En mi caso, nombre usuario root, contraseña vacío, que es la por defecto. Y acá viene lo que yo siempre les digo, para no tener problemas con la hora del servidor y la hora de la aplicación, que ponemos algo en particular. A ver, esto ya lo vimos en un montón de streams. Acá voy a Ronin, acá voy a los que ya vienen hace rato a full. ¿Qué agrego acá para que no haya problemas con la hora del servidor? Me encanta el F en el chat, todos se coparon, ¿eh? Te pesqué justito, Romy, ¿eh? Después hablamos seriamente. Exacto, acá va server time zone igual, igual UTC. ¿Por qué hacemos esto? Les cuento, para los que lo vean por primera vez. Porque con esto nos aseguramos que la hora, tanto del servidor de base de datos como la hora de la máquina local que va a consumir esa base de datos, sea la misma y estén relacionados. O si no, nos va a pasar, por ejemplo, que la hora del servidor es las 3 de la tarde y nosotros estamos a las 12 del mediodía. Vamos a querer meter un registro y nos va a decir, no puedes meter un registro en el pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tomar la hora de la computadora, que es las 12 del mediodía, y en realidad en el servidor son las 3 de la tarde. Entonces no puedes poner algo en el pasado. Haciendo esto hace que se sincronicen ambas horas, ¿ok? Si acá ponemos test connection, debería salir todo ok. Fíjense que acá dice connection succeed, así que sabemos que la conexión ya está. Con la conexión creada, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestra persistence unit. Voy a hacer acá, new. A ver si está entre los favoritos o si voy a tener que abrir. No está entre los favoritos, ¿no? ¿No? Así que vamos a Other. Acá vamos a ir a Persistence. Y en Persistence vamos a buscar Persistence Unit, que es la unidad de persistencia, ¿sí? La que centraliza todo lo de las persistencias. Una vez que estamos ahí, nos va a pedir un nombre. No le voy a poner este nombre gigante, ni ahí. Pero es una buena práctica ponerle un nombre representativo. En este caso, por ejemplo, consultorio odontológico PU. Yo le puse un nombre largo, ¿por qué? Porque hay una buena práctica que dice que debe coincidir el nombre del proyecto con el nombre de la unidad de persistencia, agregando la palabra PU al final, de Persistence Unit, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿ok? Acá voy a elegir Eclipse Link y en Database Connection la base de datos que creamos recién la conexión, ¿sí? Le damos a Finish. Y fíjense cómo acá tenemos nuestra unidad de persistencia. Ahora lo único que nos queda, add class, ¿sí? Y agregamos todas las clases de entidades que creamos recién, absolutamente todas. Le damos a OK y nos la agrega a todas. Y acá ya con esto, gente, ya tenemos casi el paso final para JPA. El último paso es ¿cuál? Señores del chat, ¿cuál es el último paso? ¿Qué es lo último que nos queda? Ya está la conexión con la base de datos. Ya está el driver de MySQL. ¿Qué más nos está faltando? A ver. Bien. Entonces, nadie me respondió mi pregunta. Acá ya me está saltando la aplicación. La voy a cerrar. Este era el frontend. Para los que preguntaron cómo estaba quedando el frontend, bueno, que se lo quería mostrar. Así está quedando el frontend. Pero ya vamos a ir. Miren cómo pegó el Don Huevo ahí abajo. Quedó bien, ¿eh? Parece como que lo hubiéramos hecho por gusto. Después le vamos a hacer de publicidad acá abajo a Don Huevo, entonces. Pero fíjense. Así es como estaba quedando el front. Bueno, la pregunta que hice, que nadie respondió, es ¿qué paso sigue después de esto? Porque ya creamos la conexión de la base de datos, ya creamos la unidad de persistencia, ya agregamos las clases de entidades a la unidad de persistencia. ¡Ay, me agarró hipo! A la unidad de persistencia, pero no está cada rato ahora. Y ahora nos falta agregar los controladores de JPA. ¿Cómo hacemos eso? Vamos por parte. Vamos acá, adentro de la carpeta del package, no package. Package, ¿sí? De persistencia. New. Y vamos a agregar acá, en Other, vamos a ir a Persistence. Acá. Epa, me pasé. Ahí. Y vamos a ir a JPA Controller Classes from Entity Classes. ¿Sí? Ahí nos va a aparecer acá todas nuestras clases de entidad. Vamos a agregar todas. ¿Sí? Y vamos a hacer que, dentro del paquete de persistencia, no se olviden de marcar eso siempre, nos cree todos los JPA controllers. Fíjense que
Dice que lógico ontólogo no se pudo encontrar la propiedad ID. ¿Vieron que yo les dije que iba a empezar a saltar errores? Asegúrese que el método accesor coincida con la variable. Fíjense que nos marcó con odontólogo. Si venimos a odontólogo, ¿sí? Fíjense que odontólogo no tiene nada ID acá. Pero ya está saltando un warning con respecto a las relaciones y demás. Hay que tener, fíjese, an entity or ID class should implement Java serializable. Ok, presten atención a esto. Ya nos tiró una advertencia. Van a ir viendo qué va a pasar con la herencia. Con la herencia siempre explotan cosas. Les aviso, ¿sí? Bien, una vez hecho esto, tenemos que hacer nuestros constructores de JPA, ¿sí? Vamos a ir uno por uno. Vamos a ir usuario, vamos a ir horario, vamos a empezar de abajo para arriba, ¿sí? Fíjense qué pasó. Me creó vacío usuario JPA controller. Me creó vacío turno JPA controller, que es un error muy común, que muchos de ustedes me habían dicho que les había pasado. Me creó vacío secretario JPA controller. Y todos los JPA controllers me los creó vacíos. Fíjense. Esto es un error super, mega, contra, hiper, ultra común. Cuando estamos trabajando. Ay, ¿por qué se me fue acá todos los proyectos? Ahí está. Cuando estamos trabajando con JPA. ¿Qué pasa con esto? Esperen que voy a poner. Me cambió la pantalla. Ahí está. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de error? Esperen que voy a terminar acá las ejecuciones para que no moleste nada. Ahí está. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de error? Que me crea los JPA controllers vacíos. Hay, voy a hacerlo fácil, distintas formas de solucionar y distintas causas de esto. La principal causa es que nos olvidamos en algún momento los getters y setters. Parece una tontería, pero en muchos casos por no tener getters y setters no nos crea. Pero en este caso, bueno, hice una pregunta y nadie me respondió. ¿Por qué pueden quedar vacíos los JPA controllers? Además de que yo dije que puede pasar si no están los getters y setters o si no están los constructores. ¿Qué otra cosa puede pasar para que los JPA controllers den vacíos? Voy a eliminar todos. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Qué es lo que está pasando acá? Que como hay herencia y estas clases dependen de la herencia, no hace más nada lo que tiene que hacer después. Ahí justo lo pusieron. Exactamente. Y ahí están poniendo acá arriba. Ahí están viendo acá. Intenta persistir una queue. Exactamente. Está haciendo el proceso. A ver, intenta primero crear horario, todos los demás. Pero estamos teniendo un problema serio con la herencia. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando todo esto, gente? Para que vean lo complejo que es, ¿sí? Ahora, voy a borrar todo esto. Vamos a borrar todo de vuelta. Ahí, ahí. Y me borró el paquete. No quería que me borre el paquete, pero no importa. Vamos a hacer clean and build de vuelta. Voy a esperar un ratito. ¿Y qué no creo? ¿Cuál es la pista que nos está tirando acá? Estamos trabajando con Java Rubov, ¿sí? ¿Cuál es la pista que nos está tirando el error que tenemos acá? Y quería llegar a este punto justamente hoy. Así que estamos perfecto con tiempo y todo lo que les quería mostrar. A ver, fíjense. Voy a tratar de crear. Vamos a tratar de crear solo paciente. A ver qué pasa. Ah, no, paciente no, porque tiene responsable. Voy a crear a secretario. ¿Sí? Que es bastante sencillito. ¿Ok? Fíjense. ¿Qué pasó? No encuentra la ID para secretario. Y fíjense, gente, exactamente eso es lo que yo les estaba diciendo hoy. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije, bueno, ahora va a heredar, persona va a ser la encargada de la ID y odontólogo, paciente, secretario, voy a poner todos, ahí está. Y responsable, yo les dije, vamos a comentar la ID de cada uno, vamos a sacar y vamos a hacer que directamente hereden de la clase madre. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? ¿O no se acuerdan? Hoy, cuando recién arrancamos, los que están desde el principio, pero hay gente que llegó más tarde, obviamente que no. Pasa que no quiero darles masticado.
quiero hacerlos como pensar un poquito, que sufran un poquito. A ver, el problema acá es que estamos implementando herencia, ¿ok? Eso ya lo sabemos. Como dijimos, ok, bueno, sacamos todas las IDs y vamos a poner que el ID, ¿sí? Depende o dependa netamente de la clase madre. Fíjense que tenemos un warning acá que dice, la variable ID nunca es leída. Fíjense el detalle acá, gente, que es muy sencillo. No hay un constructor en persona que tenga un ID. No hay getter y setter en la clase madre que tenga ID. ¿Se acuerdan que yo les dije que una de las principales causas de que se creen vacías las JPA controllers es que no tengamos los getters y setters o los constructores correspondientes a todas las entidades? Yo les tiré la pista. ¿Ok? ¿Qué pasó? Nosotros hoy agregamos acá, marcamos la ID, todo perfecto, borramos de odontólogo, de paciente, todo. Pero nunca creamos el constructor nuevo acá. Y nunca creamos los getters y setters. Entonces, fíjense, acá nos está tirando el warning. ID no existe, nunca se leyó, nunca se implementó, nunca nada. Al no haber una ID acá, al no estar en los constructores y eso, las clases hijas no, para las clases hijas no existen. No tienen cómo construir la ID. Por eso es que nos está quejando cuando hacemos el JPA control de que la ID no existe. Ojo, igual a veces no es la única solución. Pero fíjense, por eso les digo que estoy generando a propósito algunos errores para que vean cómo podemos llevar la deducción de cómo solucionar. Cómo ir leyendo las pistas que nos tira el ID para solucionar el error. En este caso acá yo leo esta pista que me dice nunca se lee la variable ID. Al leer eso, ya me doy cuenta, me tengo que dar cuenta que en algún lado me está faltando declarar la ID. Y acá está claro eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear el constructor que corresponde con todos los atributos. Y voy a crear el getter y setter de ID, que era el que me estaba faltando. ¿Ok? A ver si me deja seleccionar. Ahí está. ¿Qué era lo que me estaba faltando? ¿Vieron? Nadie me prestó atención. Yo tiré la pista. Nick Boring, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Yo tiré la pista, pero nadie... Yo tiré el centro para que cabeceen y nadie cabeceó, ¿eh? Soy diabólica, lo sé. Me sale el lado malvado de vez en cuando. Pero a ver, no siempre esta es la solución a todo problema. Vamos a guardar. Y ahora al guardar, miren. Error en odontólogo, en paciente, en secretario y en responsable. ¿Por qué? Fíjense, porque los constructores están mal. En el super decía DNI, nombre, apellido, ta. Pero ahora tenemos que actualizar el constructor de odontólogo porque también tiene ID. Fíjense, gente, no había ID en ningún lado. ¿Cómo vamos a mandar a una base de datos si no tiene ID? Es decir, no tiene primary key. ¿Bien? Entonces, a crear todos los constructores de vuelta de las cuatro clases. Ahí vamos, con odontólogo. Ahí está, vamos con paciente. Eso por no usar Lombok, ¿ven? Pero fíjense, imagínense un caso en el que no pueden usar Lombok. Que igual Lombok para los constructores no te salva, te salva para los getters y setters. Pero imagínense, les digo así a grandes rasgos, que tengan un proyecto donde no se utilizó Lombok o lo que sea y tengan que hacerlo manualmente y nunca hayan tenido un error como esto. Sufren, ¿eh? Van a sufrir. Por eso es importante también aprender a hacerlo a mano, porque hay casos, si te toca mantener un sistema, te quiero ver. Ahí está, lo arreglé en pacientes, que a mí me tocó de hecho agarrar sistemas heredados, que hay que hacer mantenimiento, mamá querida. Vamos a hacer lo mismo en el constructor de secretario. Ahí. Perfecto. Y hacemos lo mismo en el de responsable. Borramos el viejo y vamos a agregar el nuevo. Que el nuevo sí tiene ID ahora. ¡Perfecto! Voy a borrar acá Persistence Exceptions, que es el que creo hoy. Voy a borrar todo esto. Ahí está, me quedó mi paquetito de persistencia. Y vamos a hacer un
Clean and Build, porque acabo de hacer muchos cambios. Así que vamos a hacer que me limpie todo. Me estoy quedando sin tele, gente, ¿eh? Les advierto. Ahí está, 50%. Voy a esperarle. Acá, mientras está... Ahí está, perfecto. Y ahora hacemos intentar hacer los JPA Controller. A ver si revienta o si funciona. Vamos ahora a persistencia. New. JPA Classes from Entity Classes. Agregamos todas. Tocamos madera. Cruzamos los dedos. Y vamos a ver qué pasa ahora. Le damos a Next. Elegimos persistencia. Finish. Vamos con Finish. ¡Oh! No salió ningún error. ¡Qué mágico! A ver si creó ahora con el contenido, pero error no soltó ninguno. ¡Qué loco, ¿no? Horario tiene código. Odontólogo tiene código. Paciente tiene código. Persona tiene código. De golpe, a todas les creó el JPA Controller. Repetimos qué fue el error. ¿Cuál fue? Bien. Este error lo quería replicar porque en el foro del canal de Discord, quien no está en Discord, signo de admiración para abajo, Discord, tenemos un foro de que se llama Ayuda a Consultas, que hay el genio de David, el genio de Fede y un par de personas más, Ronin, Javi, todos están. Siempre explican o ayudan a entender todas estas cuestiones cuando hay errores. Y este error es un error que se venía repitiendo mucho. Y la mayoría no le encontraba la vuelta. ¿Sí? Voy a hacer un repasito de cuál es el error y de cómo solucionarlo. ¿Ok? Básicamente nosotros acuérdense que teníamos. Lo primero que hicimos hoy fue agarramos cada una de las clases e hicimos el mapeo de JPA para que persista en la base de datos. Eso fue lo primero que hicimos hoy temprano. ¿Sí? Que vendría a ser todo esto. Fíjense. Con la clase persona, por ejemplo, marcamos que es una entidad, que va a utilizar herencia, cuál iba a ser la estrategia de herencia, cuál era el ID y demás. Cuando empezamos a hacer esto, ¿sí? Agregamos un ID a nuestra clase madre persona. Fíjense, voy al UML, clase madre persona, para que solo la persona, vamos a agregar acá también al UML, tenga el ID. Y tanto odontólogo, ¿qué hicimos nosotros en odontólogo? Borramos ID odontólogo, hicimos que ahora herede el ID. A paciente le borramos ID paciente. A responsable le borramos ID responsable. Y a secretario le borramos ID secretario. Todo esto que hicimos fue pura y netamente para que los cuatro hereden la ID de persona y no tener acá replicado ID, 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 ID de vuelta. ¿Sí? Eso fue lo primero que hicimos hoy. Ahora, cuando agregamos la ID a persona, ¿sí?, que es la clase madre, odontólogo, paciente, responsable y secretario, por defecto, tienen que heredar esa ID también. ¿Pero qué pasa? Para poder acceder al campo ID, o para poder modificar el campo ID, hay dos métodos que se utilizan. Los getters, los setters. Tienen que tener bien claros los conceptos de programación orientada a objetos, que tienen un curso en la Toko Academy si lo quieren hacer con certificado, que ya saben que lo sacamos hace poquito, la versión de la academia, que pueden profundizar en estos conceptos. Lo que necesitamos es un getter y un setter para poder acceder a esa ID. Pero persona, que es la que tiene la ID y la que le tiene que dar ese método a cada uno, no tenía declarado ni el getter ni el setter. ¿Ok? Ni tampoco un constructor. Otro concepto de programación entre objetos. Al no tener ninguna de esas tres cosas, cuando quisimos hacer la implementación de los JPA Controllers, que son justamente los que se encargan de persistir eso y pasar a la base de datos, los JPA Controllers dijeron, pará, acá hay algo. Acá falta la ID. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo falta la ID si la ID está declarada? Y fuimos a persona y la ID estaba. Y nos decía que la ID faltaba en odontólogo. Pero decís, pero obvio, el odontólogo no va porque está en persona y lo hereda. Pero ¿cómo va a heredar si en ningún momento le pusimos los getters, setters y el constructor? No tenía forma de heredar. Después entonces lo que hicimos para solucionar el error fue agregar el constructor de persona, agregar la ID, porque el constructor que estaba no la tenía, porque era el constructor viejo.
y agregar los getter y setters. De esta manera, tanto este constructor como los getter y setters, tanto odontólogo, paciente, responsable y secretario, que son las hijas, heredaron estos dos métodos y heredaron también este atributo que era el que les faltaba. Al heredar todo eso, ahora correctamente con los métodos que corresponden, cada uno de estos, odontólogo, paciente y demás, cuando buscaron crear el JPA Controller, encontraron la ID. ¿Por qué necesitaban la ID? Porque en las bases de datos hay un concepto que se llama Primary Key, que es el campo único y siempre coincide con la ID de nuestras clases. Si no tenemos ID, no puede crear la tabla porque no tiene Primary Key. Ahí traté de hacer la explicación lo más sencilla posible. Tienen que tener muchos conceptos encima. Conceptos de base de datos, conceptos de ORM en este caso, conceptos de Java, conceptos de objetos. ¿Sí? Son conceptos complejos, pero con los cursos de todo los pueden aprender súper rápido. ¿Sí? Esto es una buena práctica y bueno, me alegro mucho que les guste. Hoy tengo la remera, miren. Hoy tengo la remera del TA. Así que hoy me puedo dar el lujo de hacer TA, TA, TA. Varias veces. ¿Ok? Bueno, hice tú una explicación teórica aburrida, así que vamos ahora a terminar los constructores, que es lo último que nos falta. Y ahí cerramos la pala de hoy, para ya dejar para el próximo stream. Igual vamos a hacer unas cositas más. Para el próximo stream ya vamos a hacer un proceso de alta completo, ¿sí? Que mi idea es hacer un proceso de alta completo de los más fácil, primer usuario, y eso, que podemos hacer un login interesante y copado. Vamos entonces de vuelta acá y vamos a empezar a crear los constructores de JPA Controller y la clase controladora para cumplir con el modelo vista controlador y la clase controladora de persistencia. Bien, vamos a empezar entonces a crear los constructores, ¿sí? De la Entity Manager Factory, la EMF, y con eso ya vamos a tener todo listo para persistir en la próxima clase. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a crear el constructor de JPA Controller, tal cual como vemos acá. Voy a copiar y pegar. Pero en lugar de que reciba la EMF, vamos a crear la EMF. Que acuérdense que acá es bastante sencillo. Es EMF persistence puntito. ¿O no? ¿Qué va acá? A ver. Ahí la escucha. Ya apareció antes. Bueno, no quería que aparezca la sugerencia, pero bueno, apareció. Create Entity Manager Factory y tenemos que poner el nombre de la unidad de persistencia. Si no se acuerdan cuál es el nombre de la unidad de persistencia, se van acá a la carpetita MetaInf, van a PersistenceXML y acá van a copiar el nombre de la unidad de persistencia. Copiamos, volvemos al JPA Controller y acá ponemos entre comillas, ¡epa! ¡Ah! Entre comillas, el nombre de nuestra unidad de persistencia. Bueno, y no me... ¡Pero qué rebelde! No, me está jodiendo. No me quiere tomar el... A ver... Me está reemplazando y no quiero que me reemplace. A ver, ahí está, ahí me tomó bien. Ahí está. Perfecto, ahora sí. Pasa que me autocompletó el Persistence Unit Name y dije, no, esperá que ponga primero el nombre, después autocompletame. Ahí está. ¿Qué es lo que hace esto? Acuérdense, gente, si no saben esto, tienen un curso completito JPA gratis en el canal de YouTube que lo pueden ir a ver. Lo que va a hacer esto es que cuando necesitemos usar los métodos de alta, baja, modificación, lectura de este JPA control de odontólogo para hacer CRUDs de odontólogo, esto lo que hace es crear una instancia en la Entity Manager Factory para que podamos hacer uso de cada uno de esos elementos, ¿sí? ¿Vamos a hacer lo mismo? Exactamente igual, igual, igual en todas las clases JPA que tenemos, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar el nombre, o sea, para horario, horario va a tener la suya. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos acá. Acá voy a cambiar, en vez de odontólogo va a ser horario. Todos van a tener el mismo, pero cambia obviamente el nombre, ¿sí? Porque todos van a llamar a la misma. Ahí está. Le pongo más grande para los que les gusta ver. Que me dijeron que les gusta ver de cerca. Vamos a hacer lo mismo con paciente. Epa. Ahí. Se me fue para abajo. No se asusten. No agreguen nada de código extra ni nada. Ahí está. Paciente. Vamos a hacer lo mismo con persona.
¿sí? Que en teoría no debería persistir la... Vamos a ver después, eso lo vamos a ver solo la clase que viene. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con responsable. Está full electrónico hoy, ¿eh? A ver. Ahí está, vamos a escuchar de Rasmus. Estamos depres ahora. Ahí está. Responsable. Secretario. Fíjense todo el laburo, gente, de hacer esto. Pero una vez que ya le tenemos la mano agarrada, es mucho más sencillo. Esto es lo que la mayoría va a tener que hacer para la Hakakou, ¿eh? Para la Hakakou, los que vayan a implementar JPA, al menos ocupen Spring Boot, que es un poquito más sencillo en algunas cosas. Van a tener que hacer toda esta manopla, ¿eh? Guarda, los que están haciendo con Java el back. Pero les aseguro que les va a quedar un back de la madre. Usuario, ahí está. Listo, terminamos con todos los constructores de JPA. Y ahora lo último que nos falta para implementar y ver si nos crea las clases, que es lo que todos queremos ver, es lo siguiente. Después, ahora vamos a ver. Tenemos que crear nuestra clase controladora en la lógica para cumplir, acuérdense, con el modelo vista controlador o con el famoso modelo de capas. ¿Sí? Voy a crear una nueva clase. ¡Epa! ¿Por qué se me...? ¡Bueno! Ahí está. Voy a crear una nueva clase de Java. Que le... No sé qué pasó ahí, que se me corrió todo. Controladora. Ahí está, que va a estar vacía. Por ahora. Ya después haremos ahí. Ya vamos a hacer algo más. Y también la controladora de la persistencia. ¿Sí? Controladora. Persistencia. LuisZ9920, nuevo todo code. Gracias por empezar a seguirnos. Perfecto. Ahora, vamos a ver la controladora de la persistencia. Acá siempre hago el dibujito de Paint, que muchos de ustedes ya están cansados de verlo. Pero lo hago rapidito para el que nunca lo vio y está viendo por primera vez. Lo que estamos haciendo nosotros ahora básicamente es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos estas capas que van a ver acá. ¿Sí? Son básicamente tres capas. La primera es la del front. ¿Sí? La segunda es la lógica. Y por último tenemos la persistencia. Ahí está. Que por eso lo puse en paquetitos. ¿Sí? Por último acá tenemos la base de datos. Lo que yo acabo de crear es una clase controladora de persistencia y una clase controladora de la lógica. ¿Qué van a hacer esas dos clases? Cuando el front se quiera comunicar con la lógica, ¿sí? Para pasarnos cosas del frontend, o la lógica le tenga que pasar cosas al front, esa clase controladora que yo acabo de crear va a ser la encargada de recibir esas peticiones, de hacer lo que tenga que hacer y responder. Es decir, hace como de pivot, como de intermediaria, ¿sí? Lo mismo pasa con la clase, con el paquete persistencia y la controladora de persistencia que vamos a tener. La controladora de persistencia que vamos a tener va a recibir lo que la lógica le solicite. A partir de lo que la lógica le solicite, la controladora de persistencia va a ir a la base de datos y va a hacer lo que tenga que hacer. O en caso que la lógica le pida algo, va a leer la base de datos y a través de esa misma controladora de persistencia le va a responder los datos a la lógica. Es decir, nuestra controladora de persistencia y la controladora de la lógica, ¿sí?, estarían como intermediarias entre cada una de estas capas. Por eso es que estamos creando esas clases, ¿ok? Siempre hago este dibujo, ahora lo hice un poquito más rápido, suelo hacerlo con más delicadeza. Pero es para explicar a los que por ahí están diciendo, ¿para qué estás creando esa clase, Luisina? Ahora van a ver. La que vamos a crear ahora, que es la controladora de la persistencia, va a tener adentro una instancia de cada uno de los JPA controllers. Entonces, cuando estemos a hacer un alta de horario, esa controladora de persistencia va a decir, vos, horario, con este JPA controller, creamos un horario. Vos, usuario, creamos un usuario. Y sucesivamente. Es la intermediaria entre lo que va a pedir la lógica después y la persistencia. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a lo último. En esta controladora de persistencia tenemos que crear, como les dije recién, una instancia de cada uno de estos. Entonces vamos a tener horario... JPA controller, hora JPA. Romy dice, yo olvidé la facultad, no me pegues. Muy bien. Si no, lazo, Romy, ¿eh? Lazo por tu lado.
Bien, bien, Romy. Ahora, muchas gracias por ese telerecito, Romy, genia. Vamos a hacer así. New. Ahora JPA Controller. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? A ver qué me está marcando acá. Ah, porque no está usado todavía. Ok. Vamos a hacer lo mismo con odontólogo. Ahí está. Odonto JPA le voy a llamar. Siempre es una buena práctica, gente, para estos casos que queramos las instancias de JPA Controller, un nombre representativo de la clase y la palabra JPA al final. ¿Sí? Es un estándar que se suele utilizar. Vamos a poner new. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo ahora con paciente JPA Controller, pass JPA, igual new, epa, new. Ahí está. Yo voy haciendo todo con el autocompletar, ¿sí? Así lo hacemos más rápido. Persona. A persona no lo voy a implementar todavía. Bueno, la puedo implementar, sí. Pero no vamos a utilizar persona porque no quiero persistir persona. Después les voy a mostrar cómo podemos sacar. Ahí. Perfecto. Está, abre la venga full de fondo. Responsable. Vamos a hacer resp JPA. Igual, new. Acá viene toda la parte mecánica, que es hacer todo lo mismo. Y acá en esta controlar persistencia van a ir después todos los métodos CRUD, gente, ¿sí? Para el que nunca vio, van a ir viendo qué onda esto. Acá más secre JPA. No, secre. Secre JPA igual new. Gabo dice 3. Microoración para los telerés de todo Code para que no falten los streams. ¡Qué grande, Gabo! Traen suerte. Gracias por explicarnos también. ¡Ay, me alegro, Gabo, que te haya gustado! Muchísimas gracias. Y gracias por los 3 telerecitos, por supuesto, como siempre. Gracias, gracias. Acá tenemos tu secretario JPA Controller, new. Ahí. Perfecto. Y después, por último, turno JPA Controller, turn JPA. Ahí ya estamos llegando al último. Ahí está. Y por último, y más esperado, el último usuario JPA Controller, usu JPA. Este es el proyecto, gente, más grande, creo, que hicimos en directo. Yo calculé que iba a ser en 3 streams, me parece que va a ser en 4. Ahí está, perfecto. Con esto, controladora de persistencia, lista. ¿Qué nos falta ahora? Nuestra controladora de la lógica. Dijimos que, según el gráfico, la lógica, cuando necesite trabajar con la persistencia, desde la controladora de la lógica va a llamar a la controladora de la persistencia. Para poder hacer uso de los métodos que tiene la controladora de persistencia, la controladora de lógica, ¿qué tiene que tener? Una instancia de la controladora de la persistencia. Entonces, la controladora de la lógica va a tener una instancia a la controladora de persistencia, que yo siempre le llamo control persis. Y vamos a generar de esta manera. Entonces, por ejemplo, después en la controladora de persistencia creamos un método que es alta tal cosa o crear tal cosa, ¿sí? Y nuestra controladora de la lógica va a poder hacer uso de ese método utilizando control persis, puntito, el método que tengamos, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo de usuario, por ejemplo. Voy a hacer el método crear usuario, ¿sí? Vamos a suponer que hago acá. Acá voy a crear el método public void, ¿sí? Vamos a suponer acá, crear usuario. Y crear usuario recibe... ¿Qué tenía usuario? A ver, para acordarme. ID, nombre, contraseña y rol. Ok. Va a recibir int ID, string usuario, string contraseña y string rol era, ¿no? Ahí. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a suponer que este método, por ejemplo... Voy a poner uno de ejemplo, ¿sí? Igual, ahí está, y podemos crear, qué sé yo, un nuevo usuario con esto. ID, nombre usuario, contraseña y rol, por ejemplo. Y una vez hecho esto, podemos llamar a controlPersis.crearUsuario. ¿Sí? Una vez que yo en la lógica cree el usuario, le paso este usuario que acabo de crear para que la persistencia lo haga. Andrés, muchísimas gracias por ese telerecito y muy buenas las explicaciones. Me alegro muchísimo, me pone muy contenta. Que les guste. Muchas gracias, Andrés. ¿Qué va a pasar acá? Este método no existe.
Entonces la persistencia, voy a crear un método que se llame crear usuario. Cuando estoy en la persistencia, acá, ¿qué va a hacer crear usuario? Voy a ocupar mi uso JPA. Esto es un ejemplo, ¿sí? La próxima clase lo implementamos bien. Y uso JPA, como es un JPA controller, tiene un método que se llama create. Y esto va a hacer que se cree en la base de datos. Entonces, fíjense cómo hicimos todo este caminito. Todavía no la parte del front, que vamos a hacer la próxima clase. Pero fíjense cómo hicimos todo este caminito. Acá, la controladora lógica llama a la controladora persistencia. Y la controladora persistencia recibe su usuario que creamos en la lógica, crea una instancia y llama al método para crear la base de datos. ¿Sí? Eso es, por eso es que estamos haciendo todas estas instancias acá. Y por eso es que acá hacemos la instancia también. Porque después acá la lógica va a ser la que reciba de la interfaz gráfica que armamos. Va a ser la que se encargue de recibir todo. A ver, gente. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Porque acá en teoría está todo perfecto. Vamos a ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver si pasa algo en la base de datos. Que esto es lo último que les quería mostrar hoy. Voy a apretar F6 para que se empiece a ejecutar. Fíjense, levanta el front, que es el que hicimos la clase pasada, ¿sí? Que todavía tiene esta funcionalidad sencilla y esta otra, ¿sí? Que es sencillita, pero no tiene nada conectado con la lógica. O sea, esta interfaz gráfica está separada de la lógica todavía. Ahora, en teoría, miren, se está ejecutando esto en un servidor ahora, ¿sí? Esperen que no me está saliendo la... No veo el output acá. Ah, yo cerré hoy el output. Por eso no me está mostrando. A ver si tengo acá arriba para ver. View. O en window estaba acá. Output. Acá está. ¿Por qué quedó ahí arriba el output? Quiero más acá abajo. A ver. Ahí. Ahí está. El output. Ahí está. Perfecto. Fíjense que está corriendo ahora mi aplicación. ¿Sí? Entonces vamos a ver en la base de datos, ¿sí? Si se creó algo. O sea, me refiero a las tablas. Fíjense, las tablas no se creó ninguna. ¿Por qué? Ustedes dicen, no, profe, está mal, hicimos algo mal. No. Para los que siguieron, por ejemplo, el curso JPA y demás, están acostumbrados a que cuando se ejecuta la aplicación, ya se crean las tablas. Y en realidad, nosotros en el otro curso, en el de JPA, nosotros llamamos a la lógica, a la controladora de la lógica, y cuando llamamos a la controladora de la lógica y se llama a la controladora de la persistencia, ahí recién se crean todas las tablas en la base de datos. En este caso esto no va a pasar, ¿por qué? Porque todavía no tenemos conectada a la parte del servidor web, digamos, donde se levanta el front con la lógica. Entonces cuando se ejecuta la aplicación, lo único que pasa es que se empieza a ejecutar el servidor web y levanta la página, el JSP. Pero todavía no se comunicó con la lógica, porque ese es el paso que nos falta, que es el que vamos a hacer la próxima clase. Cuando logremos esa comunicación entre los dos, ahí sí vamos a ver el poder de JPA, como vimos en clases anteriores, de que se cree todo automático. Pero no lanzó ningún error. Eso es un golazo, ¿sí? El hecho de que no haya lanzado ningún error y que esté todo ok, fíjense que voy a poner output de vuelta. Ah, output está, perfecto. Ya es espectacular. ¿Sí? Es una muy buena señal de que vamos por buen camino. Con esto, gente, que lo que más quería mostrar hoy era la resolución de errores, que me vienen pidiendo un montón que muestre resolución de errores. Bueno, les mostré resolución de errores. ¿Se entiende al menos la idea de lo que venimos haciendo? ¿O la idea de este proyecto que estamos armando?